del planeta ha llegado. Aquí estamos, en vivo y en directo, Ice Scream número 6, mi cracks. La nueva actualización ya te la trae Degoboom, el más poderoso, amigos. Ya tenemos el Ice Scream nuevo, que es una parte añadida del juego que nos pasamos anteriormente, chicos, que si no lo han visto se los voy a dejar por ahí, o pueden buscar Ice Scream 6 de Degoboom. Pues hoy han actualizado y han metido más cosas, y lo vamos a investigar en vivo y en directo junto a ustedes, chicos. Le vamos a dar a jugar al Ice Scream 6 y tú vas a dejar un like ahora mismo para que lleguemos a los 50.000 likes, que es la meta, chicos. Espero que lleguemos a los 50.000 likes. Siempre llegamos a los 50.000 likes y tenemos que llegar el día de hoy a 50.000 likes. Todos los que están viendo este video tienen que dejar un like ahora mismo. Y vamos a jugar en el modo fácil, chicos, que tampoco es tan fácil, ya lo saben. Es complicado porque los enemigos son lentos, se escuchan poco menos, pero tenemos 3 intentos nada más. Miren, si en el nivel normal nos dan menos intentos, bueno, no, si nos dan 3 intentos en todos, en el difícil te dan solo un intento. Así que solo vamos a jugar en el fácil, ¿vale? Nivel fácil, amigos. Y los enemigos son un poco peligrosos. Vamos a darle entonces, chicos. Vamos a jugar sin miedo. Y vamos a pasarnos el nuevo Ice Scream 6 con la nueva actualización, chicos. Para que ustedes vean. Enero de 1983. Vamos a recordar. Tenemos que salvar al Gordinflón, chicos. Hay mucha comida y es la cocina con un nuevo robot de el heladero, chicos. Liz está escondida también. Y puede ser que esté aquí, pero creo que no. El que tenemos que recuperar es a Charlie, chicos, en este capítulo. No aparece Liz todavía. ¡Camila! ¡Bienvenida, Camila Barraza, a la familia de los Boomies! Muchas gracias, chicos, por convertirse en miembros del canal. Espera un segundo. ¡Ahí está Charlie! Tenemos que liberar a Charlie. Ya sabemos cómo hacerlo, chicos. No hay problema, entonces. Ay, pobrecito Charlie. Está buscando a sus amigos. Vamos a tener a Boomy aquí, amigo. Aquí está Boomy. Suscríbete, crack. Suscríbete ahora. Esta cocina no parece peligrosa. Quizás pueda comer algo. No, Charlie, no. Está la gordita de aquí, chicos, que es una animatrónica del heladero. Se llama Mati. Y es muy peligrosa. Y mira cómo saca las pócimas de los helados, amigo. Del experimento, man. Creo que necesito un plan. Pues sí, Charlie, vamos a armar un plan. Tenemos que reunir a Charlie con sus amigos. Y para eso hay que hacer muchos puzzles, chicos, que yo no me acuerdo y tú me lo vas a recordar en los comentarios. Y además, vamos a sacar el nuevo final, amigos. Nuevo final del Ice Scream número 6, amigos. ¿Y por qué estoy agachado aquí, chicos? ¿Por qué estoy atrapado y agachado, mis cracks? ¿Qué ha pasado? Ah, parece que no me funcionan los controles, chicos. Perfecto. Ahora no me funcionan los controles, pero bueno. A ver. Quizás tengo que poner los controles de nuevo. Puede ser. A ver, pues pongamos esto. Tal vez. Deja tu like, compita, y no seas malo, porque estamos empezando en el juego. Estamos configurando. Ya lo había configurado, pero bueno. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí lo tenemos, pero me tengo que parar, chicos. Está fuera la animatrónica, mis cracks. Vamos a tener mucho cuidado. A ver, se supone que con este botón. Con este botón le damos a pausa. Con este botón vamos a la T, ¿vale? Ahí está, chicos. Pues no sé qué habrá pasado, mis cracks, pero no me funcionan los controles, chicos. A ver, vamos a darle de nuevo. No sé qué ha pasado, amigos, pero deja tu like, amigo, porque empezamos re mal. No me funcionan los controles. No sé qué pasó con los controles, chicos. A ver, vamos a quitar los controles. Ahí, ahí está. Creo, ¿eh? No. Bueno, no sé, voy a quitar los controles, pero qué raro. Voy a ir a ajustes a lo mejor y así guardar cambios. Vamos a ver, en ajustes, transparencia de la interfaz. Ah, vale, ya, ahí está. Vámonos, amigos, porque ahí están los controles que no sé por qué ahora no los veía. Pero vamos a darle un nivel fácil, ya lo dije, chicos. Y tenemos que intentar salvar a Charlie. Aquí le damos, aquí es donde habíamos quedado, amigos. Es que no se veían los controles, pero ahora lo vemos. Tenemos que intentar encontrar el modo de escapar y encontrar a mis amigos, chicos. El problema ahora es si funcionan mis controles. Pero bueno, deja tu like para que funcionen los controles. No funcionan, men. Perfecto, chicos. Que no funcionan los controles. Voy a tener que adivinarle, pero bueno. A ver si le adivinamos, men. Porque esto se supone que va aquí. No tengo ni el... No me aparece nada, chicos. ¿Qué pedo? A ver... Vamos a ver qué ha pasado con los controles, bro. A ver. Ahí está, ahora sí. Transparencia de la interfaz. Bueno, a ver. Ahí está, ahora sí se ven los controles, chicos.
Ya tenemos los controles aquí, amigo. Que no me aparecían. Ahora sí, sin problema. Voy a poner la C por acá. A ver si puedo. Ahí está. La C la dejamos acá. Esto lo movemos para acá, chicos. Y ya lo tenemos al 100%, mis panas. Bueno, todavía me falta el de tirar objetos y la E. Pero prácticamente ya tenemos todos los controles, mira. Para abrir las puertas con interactuar. Ahí está, chicos. Perfecto. Y aquí con la trampa las tiramos con la R. Todo bien por ahora, mis compis. Podemos ir al menú de pistas. Por si acaso se nos olvida algo. Pero bueno, aquí es donde está la señora que está creando las pócimas de los helados. Y nosotros podemos irnos mejor por acá. Ah, que tengo la E ahí arriba, men. Espérate, compita. Vamos a quitar esto, guardar ahora sí. Ahora sí estamos, chicos, al 100%. El problema es que nos puede oír ahora los personajes porque están en modo fácil, ¿no? ¡Ahí está! ¡Es Mati, chicos! ¡La heladera! ¡Que me da miedo! Mira cómo va sacando el coso. Tenemos que envenenarla, chicos, para quitarle la llave. Y el problema es que no me acuerdo cuál era el envenenamiento. Pero bueno, vamos a investigar, chicos. No, juímonos. Cuidado, ¿eh? Que no nos ve... ¡No, cuidado! ¡Ah! ¡Va a venir el heladero, chicos! Ya me pillaron. Espérate, aquí hay algo. Un número uno, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Hay un número uno ahí, chicos. Eso no estaba antes. Creo que hay que encontrar todos los números. ¡Ah, chicos! ¡El heladero! ¡No! Ya ven, amigos. Me escondo. Espero que no venga el heladero. Está en el modo fácil, pero es complicado porque... ¡Ay! ¡Te pilla igual, viste! El modo fácil igual te pilla. Y ahora solo tengo dos. Solo tengo dos intentos, amigos. No me lo puedo creer. ¿Es en serio tan difícil es esto, men? ¿Tan difícil? ¿Por qué? Y me encierran, men. El pobre Charlie, loco, lo dejaron ahí en el refrigerador. Pero bueno, aquí tiene que haber algo también, ¿o no? ¿O no hay nada, mis cracks? No, parece que no hay nada, chicos. Espérense que les quito los controles porque a lo mejor se ve feo. Ahí está. Vale, amigos. Ahora sí, compitas. ¡Dejen su like, chicos! Tenemos que llegar a los 3.000 likes. Somos 3.000 personas para poder ver el nuevo final, chicos. A ver, tenemos que salir por acá, ¿verdad? Claro, pero... ¿Tengo que mover la caja? Vale, y nos vamos por acá. ¡Hemos podido escapar, chicos! Hay que tener cuidado con los pequeños heladeros. Los heladeros chiquitines. Aquí tengo para esconderme. Vale, y aquí es para hablar con mis compas. Ya lo saben. A ver, aquí había una máquina de helados. No me acuerdo dónde está. Es esta, ¿no? Vale, esta es la máquina. Tenemos que colocar los helados, chicos. Cuidado con el pequeñín. A ver, chicos. ¿Cómo se hacía esto? Era... Vale, poniendo los colores. Verde y rojo, ¿no? Ah, es que ¿qué tengo que hacer, chicos? Reiniciar. ¿Cuál era el plan, chicos? Iniciar máquina, colocar bola de helado. ¿Cuál era el plan, loco? ¿Por qué no me salen los helados, chicos? Supone que podemos inter... Ah, ya. Vale. ¡Ah, pero viene! ¡Oh! ¿Ven que es muy difícil así, chicos? ¿Cómo le puedo hacer? Ah, es que me tengo que poner la máscara, sí, cierto. Es verdad que había que ponerse la máscara del heladero. Vamos a primero sacar la máscara del heladero. Bueno, pero la máscara del heladero es esa que está ahí dentro que tengo que sacar, chicos. Bueno, no viene nadie, ¿eh? Así que... Pero... No, pero este va a despertar. Tendría que colocarle... ¡Ahí viene el heladero! ¡Oh, está imposible, chicos! ¡Viene el heladero, amigos! Y tengo que sacar la máscara porque si no se nos va a hacer imposible, chicos. Y ya tengo dos vidas solamente. Este juego nivel hacker, menes. Tarro de cristal. Bueno, el tarro de cristal sirve solo para romperlo. ¿Aquí qué hay, chicos? Aquí había algo, yo me acuerdo. Aquí había algo. Cuidado, va a venir el... Va a venir el monstruo. Me escondo. Vale, se ha ido. No, no hay nada, chicos. ¡Ah!
¡Maldito, no! ¡Estoy muriendo, chicos! ¡Estamos sufriendo mucho! Necesitamos conseguir la máscara como sea. Me voy a esconder, chicos. Vamos a ver las pistas mejor. Primero, fabricar la ganzúa. ¿De qué se trata este puzzle? Encuentra el candado y pídele a Mike que te haga una herramienta para poder abrirlo. Encuentra el candado y pídele a Mike que te haga una herramienta. Vale, pues requisitos. Tenemos que conseguir la lima, tenemos que conseguir esa, el scotch y el otro objeto. Pero está un poco complicado, ¿eh? Pero esto tenemos que hacerlo en el otro lugar, ¿vale? Ahora, con Charlie, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en el despacho. La puerta está cerrada con un mecanismo que requiere dos piezas. Y necesito esas dos piezas, pero no las encontramos, chicos. A ver, tenemos que ir a buscar las galletas. Primero las galletas, chicos, ¿vale? Para poder entrar al despacho. Y necesitamos conseguir la llave de la señora Mati. Pero para eso tenemos que hacer tres puzzles, que son los de los huevos, ¿no es cierto? Parece que el helado sepa mal. Para hacer que el helado sepa mal, tenemos que poner huevos por otro ingrediente. Tenemos que poner huevos podridos. Tenemos que encontrar también esos huevos podridos. Para hacerte con los huevos, tienes que reactivar la corriente de la puerta de la defensa activando un interruptor que es la parte de la fábrica. Men, hay muchas cosas que hacer, pero bueno. Vamos por orden. Primero las galletas, ¿vale? Primero las galletas. ¡Ah! ¡Justo estaba ahí el heladero! ¡Oh, men! No me lo puedo creer, bro. Siempre el heladero aparece. Aquí hay leche. Los huevos, no sé. Maldito heladero, please. Y no me puedo esconder. Si me escondo, el heladero me pilla. Vamos a ver. Aquí fijo tiene que haber algo, por favor. ¡Ah! ¿What the fuck? ¿Qué salió de ahí ese heladero? Déjame buscar la galleta. ¿Qué? ¡No! Se me quedó bugueado, men. ¡Córrele! ¡Ayuda! Casi me come. Casi me atrapa, chicos. ¡No! ¡Ya me pilló este! ¡Ah! ¡Que no me pueden esconder, chicos! Está en el nivel fácil, pero... es que les digo que es muy difícil esto. Ya, a ver, vamos a conseguir los otros objetos primero entonces, mejor. Ya que el heladero anda dando vueltas por aquí, pues aprovechemos y vamos a la otra parte a llamar a Jay. Y con Jay vamos a encontrar todos los otros objetos, ¿vale? Vamos que se puede, chicos. Todo el mundo dejando un like. Aquí están mis amigos, los amigos de Charlie. Tenemos que encontrar todos los objetos. Escopeta eléctrica. A ver, ¿qué necesita? Bueno, tengo dos balas, por lo menos, para disparar. Pero mi compita necesita más objetos. Tenemos que llevarle los objetos entonces al compa. A ver, por lo menos podemos utilizar esta arma, ¿no? Vamos a ver, amigos. A ver aquí qué hay. Tiene que haber algún objeto, por lo menos. Aunque me está poniendo nervioso la pistola esta. Mejor la dejo aquí. Pero ya hicimos ruido, chicos. No hay nada por acá. Vamos a revisar toda la oficina, amigos. Uy, cuidado. Tengo miedo. Tengo miedo ya. Acá no hay nada, chicos. ¡Eso! Ya tenemos la cinta. Tenemos que ir donde nuestro amigo. Cuidado. Vale, le vamos a dar la cinta, chicos. Ya tenemos el primer objeto. Algo es algo. Ave, que no se lo... Men, pista recomendada. Ay, no, me están haciendo ver un anuncio, chicos. No puede ser. Diego, me saludas, un abrazo, Noel Álvarez. Chicos, díganme, ¿cómo le tenemos que hacer? No quiero ver este anuncio, men. Pues bueno, encuentra el candado y pídele a Mike que te haga una herramienta para poder abrirlo. ¿Cuál candado? Entonces, ¿la cinta para qué es, chicos? Sí, mira, encuentra el candado. Ah, es que primero tengo que encontrar un candado y dárselo a Mike, ¿no? Pero bueno, ya tengo la cinta, se la voy a dejar igual aquí, chicos. Vamos a dejar la cinta aquí. Y tengo que encontrar un candado, loco. Vamos a ver si encontramos algún tipo de candado. Porque, o sea, además hay que encontrar un candado, man. Vamos a ver aquí qué hay, chicos. ¡Llave de la furgoneta! ¡No me lo puedo creer! ¡Esta es la llave del heladero! ¡De la furgoneta del heladero, man! ¿De verdad?
Vamos a poder entrar. ¿Esto estaba antes o no? No me, yo me acuerdo que está la llave del heladero. Uy, justo está el heladero ahí, men. ¿Qué ten? Ah, le disparamos. Bueno, voy a tirar la llave por aquí, crack. Es que me va a escuchar. Maldito heladero, por favor, salte de ahí. El heladero está justo arreglando su camioneta, men. Cuidado. Voy a buscar el arma, chicos. Voy a dejar las llaves aquí de, son las llaves de la furgoneta, men. Para sacar el final escapando con la furgoneta, cracks. ¡No! Ahí viene el heladero, chicos. Va a venir, va a venir. Vamos a dispararle, vamos a dispararle, sin miedo. ¡Heladero! ¡Para tu casa! Tenemos un minuto, chicos. Vamos a tirar el arma de acá. Vamos, amigos, ya tenemos la llave de la moto del heladero. ¿O de la furgoneta? De la furgoneta, ¿no? Este heladero anda furgoneta, chicos. Pero no funciona aquí, ¿cómo es? ¿O dónde va esta llave, amigos? ¿Alguien sabe? ¡Ah, sí, miren! ¡Ah, era para abrir, Brody! ¿Qué hay aquí dentro? ¡Contraseña! ¡Avae! ¿Y esta contraseña de qué es, chicos? ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, men! Pistas, a ver. Abrir la puerta de la salida. Tienes que abrir la puerta y lleva a la tubería que sale a la sala de control, men. Vale, primero necesito abrir esta puerta también, pero... quitar la caja, ¿qué es esto? Tienes que mover una caja para crear un camino del conducto. A ver, para... a lo mejor es para abrir el... no, esto es para la llave. Chicos, necesito... necesito otra cosa entonces, bros. Porque, ¿de qué es el código? Alguien que me diga, chicos. ¿Para qué es el código AVAE? ¿Alguien sabe para qué es el código? ¿De verdad? AVAE. ¿A dónde hay que poner un código, amigos? Lo voy a dejar allá esto, chicos. Bueno, a lo mejor es para entrar aquí. A lo mejor es el código para entrar aquí. No. No, no se puede, chicos. El candado está en el museo. Vale, en el museo. Tenemos que ir al museo. ¿Pero alguien sabe para qué es este código? Esto me parece muy extraño, chicos. AVAE. Acuérdense que el código era AVAE. Igualmente lo voy a dejar mejor. Voy a guardar todos los objetos donde está mi compita, mi amigo Mike. Uy, el heladero todavía está durmiendo ahí. ¡Ay, vete ya, monstruo! El código... cada cosa es... el metal se busca en el carro. Vale, voy a seguir buscando dónde está el carro, chicos. Le voy a dar esto a mi compita Mike. A ver si no aparece el... vale. Vamos a... o sea, voy a dejar esto aquí por si acaso. Vale, voy a dejar todos los ítems aquí. Me faltan dos objetos para dárselos a Mike y la... y hay un objeto que me dicen que está donde está... la, el carro del heladero, que no lo vi bien. Tal vez. No jodas, men, va a venir el heladero de nuevo. El heladero está ahí muerto, chicos. Puede que aparezca de nuevo igualmente. A ver, chicos. Este... vamos a ver, en la caja de herramientas tiene que haber algo, chicos. Por favor. Vale, encontramos la lima. Ya tenemos la lima, hay que dejársela a Mike. Pero hay que encontrar un candado que me dicen que está en la otra zona, chicos. Vamos allá. Bueno, vamos a dejar el candado. Creo que puedo ir por acá, ¿no? Ah, no, ya no puedo entrar. Por aquí. Por aquí, chicos, nos fuímonos. Uy, allá fue el heladero, chicos. Vamos a guardarle la lima aquí. Mira, ya me falta nada más un objeto y el candado. El otro objeto no me acuerdo qué era, ¿eh? A ver. Esta plancha. La materia prima perfecta para que se usa. Vale. Tenemos que... vamos a utilizar el radar, chicos. Placa de metal. Vamos a ver dónde está la placa de metal. Aprovechemos. Estamos lejísimos. Lejísimos de la placa de metal. Y el candado. Ah, creo que está por acá esta placa de metal, men. No, y aquí no hay ningún objeto importante. No había entrado aquí, chicos. Bueno, ahora no hay nada, mis amigos.
Bueno, creo que debe estar en otras, en la otra zona, entonces. Cuidado, el heladero está aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué siempre está aquí el heladero, chicos? Le vamos a disparar, menes. Tú te lo buscaste, heladero. Si no hubiese estado ahí. A la guerra, cracks. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! A disparar, chicos. ¡Vámonos! ¡Pa' tu casa, heladero! ¡Chao! Ya, vamos chicos, que se puede. Todo mundo dejando un like porque de verdad queremos sacar el nuevo final. Encontramos un código oculto, pero no sabemos dónde ponerlo. Es la nueva actualización del Ice Scream 6. Igual puedo seguir revisando por acá. Mira, ahora podemos entrar. Sí, pues que podemos entrar ya, chicos. Al camión del heladero. Esto ha sido épico. Podemos buscar... otra herramienta aquí, no me deja. Ya no hay más herramientas. Pues nos juémonos, compis. Abae era el código, No me voy a olvidar. Ah, no me digas que... Ah, vale, este conducto podemos ir rápido. Perfecto, chicos. Vamos a ir a la siguiente zona entonces, para poder encontrar el candado y la placa de metal. Tenemos que utilizar la placa de metal también. Placa de metal. Esta taquilla no hay nada. Aquí tampoco. ¿Aquí a dónde llegamos? No sé. Déjame que reviso porque la placa de metal, ¿dónde está? Debe estar por acá. Además, me falta el candado. Ay, no, ya me pillaron, chicos. Ya me pillaron. Estoy muy lejos, amigos. Carta original. Fotos viejas. De Joseph y Rod Sullivan. Este es el heladero padre, chicos. A ver. El código tiene que servir de algo, chicos. Quién sabe, pero el código de algo debe servir, amigo, ¿no? Parece que se... Ah, ya. Aquí necesito la llave. Necesitaba la llave, ¿no? A ver. La especie que buscas dentro del armario cerrado. Necesito... Ah, ya, necesito ese objeto. Para poder abrir. Necesito abrir esto, la moto. O sea, faltan más cosas todavía, chicos. La papelera es para esconderme. La extraordinaria cita del creador. Bueno... Me vale caca eso. Quiero encontrar yo mis objetos. Trofeo. Hay que investigar, amigos. Necesitamos muchos objetos. El heladero espero que no esté aquí. ¡Ay! Ya no tengo la... El objeto que estoy buscando, chicos. La placa de metal. Por favor. Está cerca, men. ¡A un metro! ¿Es en serio? ¿Está ahí atrás? ¡Está aquí, chicos! ¡La placa de metal está! ¿Dónde está? No está la placa de metal, ¿eh? Me estafaron. Va a venir el heladero ahora. Cuidado, chicos. Esta puerta a lo mejor... ¡Ah! Esta es la que tenemos que abrir, men. Ahí está. Tengo que ir ahora donde Mike. El problema es que me falta el otro objeto, chicos. La placa de metal. A lo mejor no está aquí, chicos. Todo me indica que está por acá. Ahí está la placa de metal. ¡La vimos! Perfecto. Nos fuímonos, amigo. Tenemos la placa de metal y ya le dimos al candado. Y se supone que ya con eso estaríamos, ¿no? Vamos a ir donde Mike, chicos. Le damos los objetos y nos va a crear la llave del candado. ¡Vámonos, amigo! Salió el trailer de Sonic, dice. ¡Corre! ¡Cuidado!
El heladero estaba subiendo la escalera, ¿eh? Qué mal arto del heladero. Vamos, chicos, ya tenemos el juego pasado. Todo el mundo dejando un like. Vamos, ya tenemos todos los objetos. Aunque falta uno de la motoneta nada más. Vamos a ver. Vamos a hablar con Mike. ¿Un candado? Sin problema. Vale, tenemos que darle la placa de metal. Vale, ahí le damos este objeto. La lima también se la pasamos. Y le damos la cinta, amigo. ¡Perfecto! ¡Miren! ¡Ya tengo la ganzúa! ¿La ganzúa me va a servir también para abrir la moto, chicos? No lo sé. Aquí está. Si alguien sabe, por favor, chicos, en los comentarios, dígame. Tengo un nuevo código oculto que se llama Avae. Si alguien sabe dónde va este código, se los agradecería muchísimo, chicos. Digo, los huevos sirven para un código. ¿Será? Está raro, ¿eh? Debe ser algo oculto, chicos. Bueno, ¿la ganzúa me servirá para realmente abrir la motoneta? ¿Este objeto qué es? No me aparece aquí, chicos, ¿eh? ¿Es la ganzúa, no? No, manivela. Una vieja manivela de moto que no ha sido usada. Se usa para y... La ubicación es donde está la... Vale, la manivela parece que está aquí, ¿eh? Vamos a ver si está la manivela, amigos. No puedes hacer... Uy, no, la manivela ya no la tenemos, amigo. Bueno, me voy con este objeto para abrir el candado y a lo mejor ahí está la manivela. ¿Quién sabe? Cuidado. Igualmente voy a revisar dónde está el carro del heladero porque puede que esté ahí. Vale, ya se va, ya se va. ¡Ay! ¿Pero cómo me pilló? ¡Qué asco! El heladero está aquí, ¿verdad? ¡Ah! No puede ser, amigo. Venga, heladero, venga, venga, venga. Le vamos a dar la vuelta por acá, chicos. Vamos de nuevo. ¡Sí se puede, sí se puede! ¡4.000 likes, amigos! ¡Tenemos que llegar a 4.000 likes! ¡Somos 4.000! ¡Vámonos! Ya, a ver si aquí está el otro objeto que necesito, amigos. Voy a investigar porque no lo veo, ¿eh? No me deja ver bien el juego si está aquí, quizás. Aquí tampoco puedo buscar, o sea, no me aparece, ¿eh? Debería estar ahí dentro, pero no me deja investigar. Bueno, yo creo que hagamos primero esto con este objeto y después a lo mejor va a aparecer el otro. Vámonos. Tenemos que abrir la puerta del candado negro y a ver qué hay dentro. Además tenemos el código Avae. Tenemos el código Avae. Chicos, este es el Ice Scream 6, pero con nueva actualización. Entonces hay nuevas cosas y vamos a sacar el nuevo final. Vale, ¿a dónde está? ¿Dónde teníamos que ir, chicos? La puerta, ¿dónde está? Mira, esto no funciona aquí, chicos. Esto no funciona. La motocicleta, amigo. La puerta con el candado gris. Se me fue, ¿eh? Se me fue, pero creo que era por acá. ¡Gracias, King, por ese tremendo super chat! Aquí está, vale, candado. ¡Cuidado que viene el heladero, eh! Abrimos. Me estoy arriesgando, chicos. Vale, me escondo. ¡Uf! Aquí teníamos que activar algo para poder encontrarnos con nuestro amigo Charlie, chicos. El problema es el código, que no sé qué pasa, King. Gracias por ese super chat, King. Pero no sabemos qué hacer con el código Avae. Vamos a investigar todo porque... Si existe ese código es por algo, chicos. Sustituir los huevos. Hacer picante el helado. Uf, hay muchas cosas que hacer, compitas. Pero a ver, lo de fabricar la ganzúa ya la tenemos, ya lo tenemos completado. Entrar al despacho. Vamos a tener que ir a buscar las galletas con Charlie. Y necesitamos conseguir la llave de la cocina. Pero para eso tenemos que hacer los puzzles. El del huevo. Que tenemos que conseguir unos huevos que estén malos para cambiarlos.
Luego tenemos que conseguir... Utiliza algo picante para hacer el helado. Tenemos que conseguir ese frasco rojo. Y luego tenemos que conseguir un calcetín, ¿vale? O sea, son esos tres objetos que tenemos que conseguir. Y también tenemos que obtener el disfraz de Mini Rod. Muy importante, chicos. Para conseguir el calcetín, está en una puerta, pero necesito la máscara de Rod. Así que está complicado, chicos. Y para conseguir la especie experimental, pues faltan cosas. ¡Saluditos, Samuel! Muchísimas gracias por ese super chat. ¡Vamos, chicos, por los 4.000 likes! Ya, salimos de acá. Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Activamos el interruptor, chicos. ¡Vamos! De la despensa. Vale. ¡Gracias, Samuel! Parece que una puerta en otra parte de la fábrica se ha activado. Es una puerta de Charlie. Aquí no podemos hacer nada más, chicos. No hay ningún otro objeto. ¿Dónde puedo conseguir el objeto de la moto, amigos? La manivela. ¿Dónde la conseguimos? Tenemos que buscar la manivela. ¿Y dónde estará la manivela, chicos? Bueno, vamos a buscarla, ¿eh? Tiene que estar en alguna parte. Aquí no hay nada. Manivela. Por ahora... Puede ser que esté aquí incluso, ¿eh? Uy, cuidado. El heladero está gritando por ahí, ¿eh? Ay, no. Estoy muerto, chicos. Ese código es con números, no es con letras, chicos. No me sirve. El código para entrar ahí es con número y no tiene letras, ¿eh? El código que yo tengo es ABAE. ¡Corre, bro! ¡Viene atrás el heladero! No sé dónde, bro, viene. ¡Vámonos! Este no se puede abrir, chicos. ¡Uy! ¡Dejen de molestar, loco! Vale, me voy donde Charlie entonces a buscar las galletas, porque por ahora no encuentro el otro objeto. Digo, la manivela está en el conducto de uno de los pasillos. ¿En serio, loco? Pero... vale. ¿La vamos a buscar o no, chicos, la manivela? Yo digo que vayamos a buscar las galletas con Charlie. Vamos a buscar las galletas con Charlie mejor. Porque la manivela... no la veo por ahora. Vamos a ir con Charlie, ya que abrimos ahí una zona oculta. Ay, men. Vale, nos fuimos, chicos, nos fuimos. ¡Rápido, rápido, vamos! Vamos, excelente. Vale, ahí no sé qué está haciendo Mike ahora. A lo mejor por aquí hay que poner un código, chicos. En algún lugar. Pero bueno, vamos a utilizar... Pero ¿el código dónde está? Ahí está el código, mira. Esta es la contraseña, ABAE. Si alguien sabe, que nos ayude, chicos. Bueno, vamos a ir donde Charlie. ¡Vamos donde Charlie, amigos! Hay otra cosa interesante, chicos. Pero tenemos que primero pasarnos el juego y descubrir más cosas también. Vamos a poner nuestro nombre, chicos. Dego Boom. A ver qué pasa. La máquina empaquetadora. El pedido de Dego Boom. Ah, son los paquetes de Dego Boom, men. Pues bueno. A ver. Tengo que hacer esa máquina antes de que venga el robotcito pequeño. Hay que hacerlo bien rápido. Vale, el robotcito se fue. Es momento de empezar, chicos. Colocar la bola de lado. El azul primero. Azul, verde. Rojo, verde, perfecto. Verde, amarillo. Hay que hacerlo rápido, chicos. Rojo, azul. Vamos, chicos, vamos, 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 vamos. Antes que venga, antes que venga. Verde. Ay, no alcancé. Verde. Amarillo y azul.
¡Ay, no! Amarillo. Azul. Vale. Amarillo. ¡Ay, no! Amarillo. Azul. ¿Qué pasó? ¡Oh, men! ¡Sí, lo logramos, lo logramos! ¡Perfecto! ¡Ya tenemos el disfraz! ¡Excelente! Mientras lleves puesta esta máscara, Mati y los mini Ross, y los mini Rod creerán que eres uno de ellos. ¡Perfecto, chicos! ¡Ahora sí, amigo! ¡Lo pudimos lograr! Vale, tarro de cristal no me sirve mucho. ¡Ahora, amigo, me siento más cómodo! ¡Tú deja tu like y suscríbete, amigo! ¡No seas malo! Vamos a investigar bien. Necesitamos muchos objetos que encontrar. Pero ya con esto vamos mucho más cómodos, chicos. Montón de azúcar. Vale, ahí está la monstrua. Tenemos que darle la comida para... ¿Qué pedo? Ay, me asusté. Bueno, salgamos por acá. Tenemos que encontrar algo interesante aquí, chicos. Tenemos que encontrar algo interesante. No veo nada interesante por ahora. Lo que sí tienes que dejar un like, amigo. Vamos por los 5.000 likes. Que nada más tenemos 3.000 y somos 5.000 personas, chicos. Vamos, deja tu like. Y ayúdame a sacar el final. Con tu like me vas a ayudar, compita. Porque hay un nuevo final. Ya se los dije. Vamos a ver. Ah, con la máscara facial podemos abrir esto, creo. O esto era lo que antes no estaba abierto. Cartón de huevos. Aquí tengo que buscar los huevos que están malos. Los que se echaron a perder, chicos. A ver. Y mira, aquí hay un número. ¿Se acuerdan que antes había otro número? Ah, encontré el número 4 ahora. Pero ¿cuál será el orden? Hay varios de esos círculos con números, chicos. Esto está bien raro. Vale, este tiene que ser. Vale, huevos caducados, excelente. ¡Ay, no! Pero ahora perdí mi cabeza, chicos. Vale, tenemos que poner estos huevos. Cuidado. ¡Ah! Me está tirando algo. ¡No! ¡Ay, no! ¡Me morí! ¡No! Está muy difícil, chicos. Ya me queda una chance nada más. Deja tu like, amigo, para que podamos. Solo me queda un intento. No puede ser. Queda un intento más. Uf. Deja tu like ahora ya, compadre. Porque de verdad esto está complicadísimo. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Ah, tengo que abrir la válvula. Vale. Ah, para abrir la puerta, excelente. ¡Ya no voy a poder entrar! Ah, no, sí puedo, vale. Tengo esto, soy un rod, soy un heladero, ¿eh? Vale, voy a ver dónde se me cayó el helado, chicos. ¿Dónde perdí el helado? ¿Y dónde hay que poner los huevos? ¡No! He muerto, chicos. ¡Me quedé congelado para siempre! ¡En el refrigerador! Final malévolo, chicos. No puede ser, game over. Vamos a ponerlo mejor en el modo fantasma porque de verdad está imposible, chicos. Voy a poner un modo fácil y no puedo. Y yo quiero saber cuál es el final del modo nuevo, bueno, de esta nueva actualización. Así que mejor lo vamos a poner en modo fantasma, chicos. A ver si no me aparecen anuncios, quién sabe. ¡Vamos a ver, chicos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que podemos! Centrack, te mando un saludo, no te enojes. Solo saluda por dinero, dice Centrack. No, lo que pasa es que yo cuando hago en vivos no estoy saludando. Solo quiero pasarme el juego y yo leo sus comentarios de cuando me ayudan. Ahora, si mandan super chats, si se unen, obviamente los voy a saludar porque es un gran apoyo para el canal. Pero algún día vamos a hacer un directo solo saludando gente, ¿vale? Ahora estamos jugando Ice Scream número 6. No es un directo de saludos, chicos, pero podemos hacer uno de saludos. Si deja muchos likes. Necesito ahora encontrar todo de nuevo, chicos. Pero el problema... Bueno, el tema es que ahora ya no me ven. Así que va a ser mucho más sencillo. Voy a buscar de una vez las galletas, porque eso era lo que yo te estaba buscando. Además, a lo mejor están aquí dentro, ¿no?
¿Por qué están esos vidrios? ¿Será porque las galletas a lo mejor ya las esconden dentro? Puede ser, ¿no? Voy a romper todo esto porque... Puede ser que dentro de esto estén las galletas. Que ya no veo las galletas, chicos. Aquí en la cocina siempre hay una galleta. Vamos a tirar esto. Mira, sí es cierto. ¡Ah, trozo de periódico! ¿Y este trozo de periódico dónde va ahora? Oh, man, es que hay muchas cosas nuevas, Pensé que era la parte de la galleta, loco, yo contento, y no. Ahora, ¿esto dónde va? Mira, este es el número 7 ahora. ¿Para qué será ese código, chicos? Estamos perdidísimos, A ver, aquí no hay nada de periódico. ¿No me indica nada algún puzzle de los periódicos, chicos? ¿Algún puzzle? Dice que... Destapar la tubería. Puedes hacerle a la tubería si te libras de lo que lo bloquea. Abre la puerta de la cámara frigorífica. Quitar la caja. Hay muchas cosas, chicos. Pero no veo nada de este trozo de periódico. ¿Alguien sabe para qué es esto? ¿Alguien sabe para qué es el trozo de periódico, chicos? Algo tiene que servir, ¿no? Si no, ¿para qué? Aquí hay un medallón. Ah, sí, es la galleta, chicos. Es la galleta, vale. Tengo una parte de la galleta, por lo menos. Aquí ya sabemos que hay una parte de la galleta, pero... ¿Para qué es esto? ¿Dónde va? ¿Alguien sabe, chicos? Digo, el código de la puerta... No, siempre cambia el código, no va a ser ese. Porque ni siquiera hemos visto los números. Digo, los números los vas a ocupar con Mike donde está la puerta. Con Mike. Está bien raro entonces. Los números, el código... Pero también hay otro código. Bueno, vamos a buscarlo de nuevo, chicos, porque está bien raro. 5.000 likes, amigos. Tenemos que llegar a la meta. Y además yo creo que en todos los tarros tiene que haber otra parte de los trozos de periódico. Pero quién sabe dónde van los trozos de periódico, man. ¿Alguien sabrá, chicos? Voy a dejar los trozos de periódico aquí. Pero de algo, en algún momento vamos a saber dónde ponerlos. Por ahora voy a buscar la galleta. ¿Vale? Porque la encontramos aquí, chicos. Tenemos la galleta. Aquí está. Primera mitad de la galleta. Ya tenemos para hacer el puzzle de la galleta, amigos. Hay que ponerlo en la puerta que está cerrada. Con ese mecanismo. Requiere dos piezas. A ver. La puerta que está cerrada, ¿dónde está, mis compis? Este mapa siempre me confunde, chicos. Sala de la puerta. Esta es la que tengo que abrir, ¿no? Sí, sí, sí. Para poder entrar y encontrarme con todos mis amigos. Pero aquí es donde tengo que poner... Ah, esta es la sala de reconocimiento facial. No podemos entrar todavía. Y aquí... Aquí tiene que haber algo. No hay nada, chicos. ¡Vamos con la galleta, amigos! Vamos con la galleta a ponerla en la puerta. Aquí está, era esta puerta. Perfecto. Ponemos la primera. Falta otro pedazo de la galleta, chicos. Vamos a investigar aquí, que no hemos visto, chicos. A lo mejor aquí está el otro pedacito de la galleta. Mira, una llave. Llave misteriosa. ¿Y esta llave misteriosa para qué es, amigos? Esta llave te da acceso a un regalo especial. Vale, esta llave es para abrir el coso de Cleperians. Lo vamos a abrir y a ver qué me dan. Creo que estaba por aquí el casillero de Cleperians. Ahí está, chicos, miren. Vamos a abrirlo. La taquilla misteriosa. Trampa eléctrica especial. Ha desbloqueado una skin para tu trampa. Excelente, tenemos una trampa de pastel, chicos. Para ponérsela al heladero. Bueno, ya tenemos una trampa nueva. Ahora seguimos investigando, mis cracks. Ah, mira, aquí en el baño puede que haya algo también. No hay nada. ¡Vamos, chicos! ¿Qué vamos a sacar el nuevo final? Falta la otra parte de la galleta. Deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y faltaría sacar de nuevo la mascarita. Primero investiguemos. A ver, aquí...
¿Qué puede haber por aquí, chicos? La leche, aquí tenemos que poner un calcetín. Tenemos que poner un calcetín podrido. Mira, estos tarros de cristal siempre tienen algo, men. Vamos a romperlos todos. Esto no tiene nada. Estamos revisándolo todo, chicos. ¡Qué cosa más rara! No hay ningún objeto importante aquí. Pues nada, seguimos investigando, chicos. No me voy a rendir. ¡No hay que rendirse! ¡Nunca jamás! Pero sí voy a romper todos estos cosos de cristal, porque creo que todos tienen algo, ¿eh? Mira, 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 aquí hay algo. ¡Nada, nada! ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? Mis cracks. Vale, mira, este lo rompemos. Tampoco, men. En este cajón tampoco no hay nada. No puede ser que no haya nada, chicos. Bueno, según yo, ya abrimos todo en esta habitación. Vamos a ir a la siguiente. A ver, aquí. Aquí estamos en la cocina. ¡Aquí está la otra galleta! Ya, vale. Primero voy a romper esto. No hay nada acá. Vamos a romper todos los frascos que hay en la cocina. A ver. Y ahí está el número 7, acuérdense, ¿eh? Hay un número. El número 7. Bueno, aquí no hay nada más. No hay ningún otro objeto, chicos. Así que nos llevamos la galleta. Vamos a abrir la puerta de una vez. Ahora sí vamos a sacar un final épico, chicos. Quiero que todos vayan dejando ese like y se vayan suscribiendo al mejor canal del mundo. Las taquillas, no hay nada. Ahora mismo vamos a sacar la máscara, ¿vale? Pero primero voy a poner esta... Voy a poner esta galleta. Chicos. Hay que poner la galleta, pero ¿dónde se pone la galleta, amigo? Por acá, vale. Estábamos por aquí cerca para poner la galleta y abrir una puerta oculta. No, no estamos cerca, men. Estamos perdidos. Perdidísimos. Ok, era por aquí. Era por aquí, chicos. A la vuelta, ¿eh? Es aquí a la vuelta. Aquí, 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 aquí. Ahí está. Vale, vamos a poner la galleta, mis cracks. Abrimos. ¿Qué hay aquí, chicos? ¡Aquí es! Ha restaurado 0 de 6 trozos de periódico. Vamos a buscar el periódico, men. Y son 6 periódicos. No te la creo. Entonces tienen que haber más pedacitos del periódico. Pueden estar por aquí en cualquier parte con... En los jarrones eso, ¿no? Está cerrado. Vamos a romper todas estas cosas, mira. Mira. Porque tiene que haber más de esos pedacitos del recuadro. Y aquí no hay... ¿Nada más? Pues nada, man. Vale, aquí está... Mira, este es el pedacito. Este es el pedacito de periódico que vamos a ir recolectando. Son 6 partes. Y vamos a ver, ¿eh? Igualmente ahí tiene que haber más pedacitos del periódico, porque no puede ser... Solo encontré uno. Vamos a ponerlo, a ver. ¡Un trozo de periódico! ¡Atentos! Bien. Creo que aquí no hay más espacio. Puede ser que solo encaje una tabla de planchar más. What? La otra hermana, men. La idea de hacer lavandería. Se asustó. ¿Y por qué se asustó? Porque le llevó una parte del... O leyó el periódico. Algo pasó, ¿eh? Algo pasó con las monjas, chicos. Trozo de periódico. Vamos a poner el otro. 2 de 6. Pero no me dijo otra historia, ¿eh? Armario de las especies. ¿Y esta foto dónde va, chicos? Pista fotográfica. Fasti.
El armario está cerrado mediante un mando a distancia. Ok. No me acuerdo lo del mando a distancia. Pero esta foto, ¿dónde va, chicos? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo dónde iba. ¿Dónde ibas a...? A ver qué hay aquí. Nada menos. Me faltan 4 pedacitos, chicos. Solo 4 pedacitos. Pero necesitamos saber dónde va esta pista fotográfica. Dice Frosty. ¿Y dónde va esto, men? Esto deberemos... ¿Tenemos que ponerlo en algún lugar? La foto sirve en el museo. Ah, vale. Tengo que ir al museo entonces, pero... Bueno, vamos a ir al museo y dice Frosty. Sí, tengo que buscar esa foto con Jay. En la otra zona que dice Frosty. Vamos a buscarlo después, chicos. Ahora voy a revisar si hay alguna otra cosa que pueda... Ah, sacamos la máscara. Vamos a sacar la máscara. Y si vemos más jarrones, los rompemos porque... Tiene que haber más de esos jarrones, chicos. Los jarrones azules se tienen que romper para darme más secretos. Estamos viendo la historia de la monja, chicos. ¿Qué tiene que ver eso con este juego? Pues ya saben, la monja era la madre del heladero. O algo así, chicos. A ver. Tiene que haber otro jarrón, amigo. ¿Cómo no haber otro jarrón? Bueno, vamos directamente a sacar la de esta. Vamos a sacarla, chicos. Oh, pero ahora está más difícil, menes. Amarillo. Hay que sacar verde, verde y amarillo. Hay que sacar azul, rojo y verde. ¡Lucas González! ¡Bienvenido a la familia de los Boobies, mi crack! ¡Bienvenido, Lucas! Me equivoqué, chicos. Vamos a pasarnos el juego, Lucas. Sí se puede. Amarillo, verde, verde. Amarillo, verde, verde. Azul, amarillo, azul. Preparando helado, chicos. Uy, me equivoqué. Rojo, azul, rojo. Rojo, ahí. Verde, rojo, verde. Me falta una más, chicos. Ahí. No. Amarillo. ¡Ay, no! ¡Tengo 10 segundos, chicos! ¡Lo hicimos! ¡Ah, qué crack el Diego! ¡Sacamos la máscara del otro heladero, menes! No, esta es otra máscara. Creo que es de un robot. Pero bueno. Ahora sí vamos a poder abrir la parte que solo se abre con el reconocimiento facial. Tenemos que ir con eso, chicos. ¡Vamos, amigos, por los 5.000 likes! ¡Que somos 5.000 personas, bro! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con los likes? Vamos a abrir... Vamos a abrir el lugar oculto, chicos. Que esto solo se abre con la máscara porque te reconoce facialmente. Pero ahora, ¿dónde estaba ese lugar, chicos? ¿Está por aquí? No, esto creo que es donde lo tenemos que abrir con el... Con el Jay. Tenemos que ir con Jay para abrir esa puerta. Y aquí no hay más jarrones. Aquí hay hartos jarrones, chicos. Vamos a ver. Tiene que haber otra parte del periódico, men. ¿De verdad no hay más jarrones por aquí, chicos? Tenemos que romper todos los jarrones que veamos. Aquí... Ahí solo hay helado. No está el jarrón, amigos. Bueno, a ver, me pongo esto. Y vamos a abrir la puerta. En eso estamos, en la búsqueda de la puerta. De la puerta mística. Y aquí no había más jarrones, chicos. Creo que tampoco, ¿eh? Men, seguro yo he roto todos los jarrones, chicos. Así que hemos roto todos los jarrones. Pues sí, no hay ninguno más. Esto está muy raro, chicos. Ahora sí. Vale, podemos abrir esta puerta. Ahora aquí tiene que haber muchas cosas.
Vamos a buscar dentro. ¡Vamos, men! ¡Deja tu like! ¡Tu like, tu like, tu like! Somos 4.000 nada más. ¡Encontramos el calcetín! ¡Perfecto! Ya, aquí era solo para encontrar el calcetín, pero tiene que haber otra cosa, ¿no? Tiene que haber otra cosa, mis amigos. Sí, nada más era para el calcetín y no hay nada oculto por aquí. ¿O sí, chicos? Vale. El calcetín entonces lo vamos a echar. Ahora ya. Tenemos que poner el calcetín aquí, mira. Un tanque lleno de leche. ¿A que no podemos? ¿No se puede poner aquí el calcetín? No, el calcetín es en la siguiente sala, chicos. Aquí creo que se pone el calcetín. Tampoco. Aquí se pone el calcetín. Tampoco, men. What the fuck? O no agarra el calcetín, o qué... ¿Qué pedo, chicos? ¡Ay, no lo agarré, bros! Sí, cierto, men, no lo agarré. El calcetín tenía que agarrarlo, men. Pero ¿por qué? ¿No me lo dieron, no? Pensé que te lo daban así directo, pero no, parece que no, chicos, ¿eh? Necesitaba el calcetín. No lo agarré el calcetín. ¡Remalardo el Lego! Vamos a buscarlo de vuelta, chicos. Bueno, pero era justamente aquí, mira. Aquí es donde tenemos que poner el calcetín. Es ahí. Yo ya me parecía raro. Aquí está. Aquí está el calcetín, pero no... ¿A dónde? Ah, acá está. Ahí estaba, chicos. Uy, ya decía yo. Vale, ponemos el calcetín y ahora sí, chicos. Nada más, lo de los huevos, primero tenemos que ir con Jay. Pero el azúcar, ¿cómo era, chicos? Esto, necesito esto. Y este objeto... ¿Está en la lavandería? Parece que este objeto está en la lavandería. El coso está experimental. ¿De verdad y no lo vi? Aquí parece que no hay nada, ¿eh? En los armarios no hay nada. ¡Ah! Esto era, chicos. Vale, el código este está donde está Jay. Para eso es este nuevo código. Y aquí vamos a poder obtener la fórmula secreta, chicos. La fórmula mala, la roja. Vale, entonces tenemos que ir con Jay para activar lo de los huevos y lo de la... Y lo de esto. Además, necesito ver lo de la fotografía. Y... Igualmente, aquí me parece raro que ya no encuentre más pedacitos de la historia del periódico. No encuentro más pedacitos de la historia del periódico. Tiene que haber más, ¿no? ¿Los jarrones azules que he roto no han sido suficientes? Vamos a ir a la cocina, chicos. Tiene que haber más de esos jarrones azules. De seguro es aquí dentro deben haber más jarrones. Pero no veo tampoco. Bueno, espero que ahí dentro hayan más jarrones. Porque si no, pues... Lo tenemos difícil, chicos. Está complicado. Bueno, vamos allá, chicos. Vamos entonces. Solo quiero revisar la cocina, si se puede. Sí, aquí ya lo rompí todo. Y no vi más parte del periódico. Realmente no había más parte del periódico. No había nada, amigo. Sí, yo ya lo... Bueno, tiene que estar en otro lado entonces lo de los periódicos. Porque, ¿cómo es posible que no haya nada? No veo ningún frasco más para romper. Qué raro. Bueno, vamos donde nuestros compitas. Vamos donde Jay. Hacemos esa misión bien rápido a la velocidad de la luz, chicos. ¿Y esto, loco? Ah, aquí puse la trampa. Porque puse la trampa ahí y no me di ni cuenta. El pastel. Dejé el pastel ahí. Pero bueno, ya vimos que no había nada importante. Estamos investigando, chicos, por aquí.
¿Cómo no va a haber nada más del periódico? Tenemos que encontrar todas las partes del periódico, chicos, pero... Vamos a ir con Jay. ¿Ok? Vamos con Jay. Tiene que ser en la otra habitación oculta, menes. Vamos a llamar entonces a mis amigos. En el cucharón de Mati hay otro pedazo de periódico. Ah, perfecto. Vale, todo está bajo control. Tenemos que ir a por el candado. Bueno, esto no me sirve, ¿verdad? Vámonos, chicos. Vamos a encontrar los tres objetos de una, amigos. Yo ya sé dónde está la mayoría de los objetos. Encontramos rapidísimo, mira. Aquí tenemos la llave de la furgoneta, mis cracks. Ya la encontramos fácil y rápido, amigos. Tenemos... Y eso me va a dar el código. Ya voy a tener el código, chicos. Perfecto. Súper rápido, amigos. Nada, ahora no hay nada aquí. Quiero saber la parte de la historia, chicos, de la monja. Todo el mundo tiene que dejar un like, chicos. ¿Podemos llegar a los 10.000 el día de hoy? ¡Claro que sí! Vale, aquí tenemos el... la cinta, ¿ok? Ya está la cinta. Primero voy a ir a abrir el... el coso del heladero para obtener el código, ¿vale? Vamos a obtener el código y ya la tenemos. Vamos a abrir la camioneta del heladero. ¿Quién lo diría, chicos? La abrimos, mira. Y aquí está el código, mira. EFDC. Acuérdense, chicos. El código es EFDC. Lo vamos a poner igualmente ahí donde está mi amigo Mike. Vamos donde Mike y le tiramos esto. Y además tiramos el otro objeto. Vamos a tirar esto. Y la cinta. Vamos a buscar la cinta. Ya sabemos que donde está el heladero hay otro objeto más. En la camioneta. O la furgoneta. Aquí tenemos la cinta, chicos. ¡Rápido, amigos! A la velocidad de la luz vamos a conseguir todos los objetos. Faltaría el pedacito de metal. Dejen su like, amigos. Vale, esto lo ponemos aquí. En la camioneta, sí, tenemos que ir a la camioneta, amigo. Vamos a ir a la camioneta. ¿No les da miedo esa canción, chicos, la del heladero? ¿No han tenido pesadillas con el... ¡Frosty! Chicos, ahí vi lo de la imagen, ¿no? Esa era la imagen que vimos, chicos. ¿Qué querrá decirnos eso? Vamos a buscar la caja de herramientas. Esa era la imagen que vi de Frosty. O a lo mejor tengo que ir al museo. Ya, tenemos la lima, chicos. Mira, aquí hay otra foto de esos de Frosty. Ah, que hay varias cosas de Frosty. O sea, puede ser cualquiera de esas. Tenemos que ir a donde estén esas cosas que digan Frosty. Creo que en el museo. Debe ser en el museo que hay que ir, chicos. Ya lo tenemos controladísimo, amigo. Tenemos el siguiente objeto. Ahora nada más hay que ir al candado y además obtener la placa de metal. El único objeto que falta es la placa de metal. Porque no hay más que hacer aquí, ¿verdad? Ah, falta lo de la moto también. Que nunca supe dónde estaba. Lo vamos a investigar bien ahora. Lo vamos a investigar a la velocidad de la luz, amigos. Porque aquí no puedo revisar si hay otro objeto. Mira, ahí está. ¡Aquí está, chicos! ¡Ahora sí! ¿Vieron lo de la foto de Frosty? Era aquí, chicos. Y esta pieza de fotografía es para... Tenemos que ir al museo donde estaba esta foto. Ahí de seguro me van a dar algo. Ya, me acuerdo de esa foto del museo, ¿eh? Yo sí me acuerdo. Mucho que hacer ahora, amigos. Esto está completamente increíble. ¡Sí podemos, sí podemos, sí podemos! A ver, a ver, a ver. Algo tiene que haber aquí también. Oculto. No hay nada, mis cracks. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, y aquí estaba la placa de metal antes. Pero ahora ya no está aquí. Puede estar en cualquier parte de la placa de metal, amigos. Tenemos que intentar abrir también la puerta del candado. Espérate, aquí vi algo. ¡Ya tengo la placa de metal, amigo! ¡Ya lo tenemos! Vamos a intentar abrir la puerta del candado primero. Y aquí tenemos que encontrar algo para poder encender la moto, chicos. Y miren, creo que este era el recuadro, ¿no?
No, había otro recuadro. No me acuerdo cuál era el recuadro, chicos. Pero era... Hay que picar todos los cuadros. Habrá que picar cualquier recuadro, chicos. Ningún objeto aquí. Por acá a lo mejor hay que quitarle a la bicicleta al otro objeto. Necesito varias cosas, amigo. Ay, no me quedé, no me digas que me quedé encerrado aquí. Vale, ahora sí. Qué cosa más rara. El póster, invento de Joseph Sullivan. Hay varios recuadros extraños. No encuentro el recuadro que me decían, chicos. ¿Dónde estaba? El museo era grande. Pero vamos a seguir el camino del museo. Este era el recuadro. A ver. Encontramos algo. Vale. Ahora tengo que ir a esa fotografía que la acabo de ver por acá, chicos. Bueno, a ver, puedo ir al almacén. Tengo que ir a la otra fotografía. ¿Y dónde está la puerta del candado, chicos? Ya se me perdió. Bueno, miren, yo había visto esa fotografía por acá. Hay que ir a todos los recuadros, chicos. Ay, no estaba por aquí, ¿no? Este recuadro, a ver. A ver qué me da. Certificado, ahora tengo que ir al certificado del heladero. El certificado estaba... Por aquí, ¿eh? Creo que el certificado estaba aquí, mira. ¡Eso, chicos! ¡Ya tenemos la manivela! Ya, la placa de metal la dejamos ahí. La manivela la vamos a utilizar de una vez. ¿Dónde está la moto, chicos? Tenemos que ir a por la moto. Aquí está el candado. Vale, le damos clic. Tenemos que abrir esa puerta del candado, chicos. Y ahora con la manivela, ¿dónde está la moto? La motoneta. Por aquí está. Vamos a poner esto en la moto, amigos. ¿Y aquí qué me daban, chicos? A ver, vamos a investigar. Deja tu like, loco, para llegar a los 10.000. Tenemos que llegar a los 10.000. Le damos a la manivela y ¿qué me dan? Recuerdos. Están enterradas bajo mis pies. Fueron vosotras las que empezaron la guerra. La monja mataba a todas las monjas, chicos. Y ahora, ¿quién llama a la puerta? Y aquí la golpeaba. Esto sí lo vimos, me acuerdo antes, loco. Aquí atrapaba a esa monja, miren. La alcaldesa de orden de esta escuela. No recibo noticia del lugar y claro, no me quedaba otra opción. Es como la directora y todo. Es la jefa. ¡No! Ahora que has llegado aquí te quedarás. Desde este momento mi esclava serás. ¡Ah! No la mató, men. Entonces esto yo no lo leí bien o algo. Es la esclava de la monja. Por eso después aparece junto a ella siempre. Esa monja gordita. Sí, en el juego de la monja siempre estaba la gordita haciendo las cosas de la monja mala. La transformó en su esclava con un hechizo, amigos. Mira, ahí podemos verlo de nuevo. Vale. Perfecto. Y además tenemos el mando a distancia. Ya abrimos el otro mecanismo de donde está Charlie. Perfecto, chicos. Bueno, ahora me falta encontrar de nuevo la placa de metal que la había dejado por aquí. ¡Es la esclava de la monja, chicos! Ahora lo comprendemos. Ahora lo entendemos. Vamos a subir y vamos por el heladero, men. Vamos a seguir al heladero, chicos. Esto se está volviendo cada vez más interesante. Ya sabemos más de la historia del juego. Vamos con el heladero a terminar el juego, a sacar el final de la monja, chicos. No puede ser, bro. Te amo, Michelle, dice Brian. Te amo, Michelle.
Se está declarando en vivo, chicos. Tenemos la placa, amigos. Ahora que tenemos la placa, nos vamos, nos fuímonos. Ya tendríamos todo, ¿eh? Y ya sabemos la parte de la historia donde la monja hace a la esclava a la otra monja. Ya me confundí, no sé si eso lo vimos o no, chicos. Bueno, tenemos todos los objetos, se los vamos a dar a Jay y vamos a activar todo, ¿eh? Ahora vamos a tener que ir igualmente a un candado. Necesitamos abrir el candado, vamos a tener que abrir el candado, chicos. Pero ya lo tenemos todo, completísimo. EFDC, este es, acuérdense de esto, lo van a notar, EFDC, chicos. Bueno, después vamos a volver aquí, sí, cierto. Pero ya tenemos la ganzúa para abrir el candado. Después nos memorizamos eso y vamos a ir donde está el gordinflón de Charlie para poder ya de una vez abrir el cofre, chicos, donde está la pócima. Tenemos la ganzúa, cuidado con el heladero. Vámonos, chicos. Esto se está poniendo cada vez más intenso, amigo. Además necesito las partes del periódico y no sé dónde podamos verlas. Faltan 4 partes del periódico, solo conseguí 2. Y vimos como que la monja vio a la otra monja con el diario, a su esclava. La monja vio a su esclava con el diario, con el periódico. Tenemos que abrir la puerta del candado. ¿Dónde estaba, men? Área restringida. Y además esto será, los números serán para esto, chicos. En objetos perdidos tiene que haber algo. Y para eso están los números. Te los doy firmado, loco. Yo creo que para eso son los números, para abrir esta puerta y ver lo de los objetos perdidos. Vamos a abrir por acá, amigos. Tenemos que llegar a donde estaba el candado. Por acá. Vale, aquí está. Abrimos el candado y nos fuimos. El periódico no sé qué nos va a dar, chicos, pero tenemos que completarlo al 100%. Activamos la despensa de abajo. Con esto vamos a poder ir con el Charlie a donde están los huevos, chicos. Buenísimo. Ya está todo, ¿eh? Ahora es cosa de ir con Charlie y acabar el juego. Ya le dejamos todo listo a Charlie. No fuímonos. Por aquí mismo me tengo que ir. Vámonos, amigos. Lo tenemos todo completado. A no ser que tenga que volver aquí, chicos, para poner... Sí, cierto. A lo mejor tenga que volver acá. Pero por ahora no sabemos. Vale. Tenemos el código. Es EFDC, creo. Ustedes me lo están recordando, chicos. Todo el mundo dejando un like, chicos. Vamos por los 6.000 likes. Vamos, que tenemos que llegar a los 6.000, chicos. Ya está Jay, Mike. Mike ya está trabajando. Mira, vamos a verlo por última vez. Es EFDC. Vamos a ir con Charlie ahora. EFDC. Vamos, amigo. Tenemos el código EFDC. Ya tenemos a Charlie. EFDC. Hay que ir con el código. Está difícil, chicos. EFDC. ¿Dónde habrá que ponerlo? Si me acuerdo dónde había que ponerlo, pero... ¿Dónde estaba ese lugar? Que siempre me pierdo. EFDC. ¿Era por acá? No, chicos. Recuérdenmelo. EFDC. El código era donde... Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, chicos. ¿Dónde era? Era donde se ponía la máscara facial o algo así, ¿no? Y eso está por aquí. Justamente está aquí. Aquí, amigo. A ver. E. F. E. F. D. ¡No! EFDC. ¡Lo abrimos! ¡Oh! Era un pedacito del periódico. No está entonces la pócima, men.
¿Y la pócima dónde pedo está, chicos? Bueno, vamos a poner la otra parte del periódico, chicos. Que está aquí, mira. Vamos a ponerla, a ver. Vale, faltan tres pedacitos nomás del periódico para ver qué pasó. Ah, y esto se abrió. ¡Ah! Esto era, chicos. Aquí sí está la especie experimental. Ahora sí lo tenemos, chicos. Esto hay que ponerlo, entonces. Aquí no hay nada más. Necesito todas las partes del periódico, amigos. Realmente está lo del periódico, está difícil porque me faltan tres partes del periódico. Bueno, de mientras pongamos esto. ¿Esto se ponía dónde? Aquí no se ponía. Era la parte de los azúcares. Por acá, mira. Montón de azúcar. Perfecto. Dos de tres ingredientes. Ahora. Quiero saber cómo sacar la otra parte del periódico. ¿Alguien sabe dónde está la otra parte del periódico, chicos? Alguien decía que estaba en la cuchara de la... de la señora, ¿eh? Sí, cierto, sí, cierto. ¡Buena, cracks! Gracias por decirme eso, amigos. Ya tenemos el siguiente, ¿eh? Faltan dos trozos del periódico. Uy, chicos. ¿Dónde estará el otro periódico? Solo faltan dos trocitos. ¿Alguien sabe dónde está el otro? ¿Dónde están los huevos? ¿O no? En el heladero de la máscara. ¿Dónde más está, chicos? Máquina de helado. En la máquina de helado. Vale, en la máquina de helado me dicen que hay otro. Quizás. Luego la última parte del periódico está detrás del tubo. Ya donde la cosa rosada es ahí debajo de esas... ellas está el último periódico. Ah, vale. En los huevos. Y otro dice... dónde está la máquina, chicos. Vamos a ver. Vamos a revisar. Puede que en los huevos esté. En la máquina donde sacaste la máscara hay otro pedazo. Perfecto, chicos. Vamos a ver, ¿dónde están los helados? Sí, sí, sí. Hey, little cup. ¿Y eso? ¿Eso estaba por acá, chicos? ¿Dónde están los helados? Uy, que me confundo, chicos. Yo ando todo perdido. La máquina donde se hacen los helados. Aquí. Vale. A ver. ¡Ah, sí, cierto! ¡Ahí está! ¿Y cómo lo consigo, cracks? Colocar el... ¿pero cómo consigo eso, amigos? Ahí está el otro pedazo del periódico. ¿Tengo que entrar por aquí o qué pedo? Tendría que ganármelo. ¿Puede ser? Tendría que ganar esto de nuevo. Rojo. Azul. Amarillo. Chicos, sí tengo que hacer esto de nuevo. Voy a hacerlo de nuevo. Rojo. Ay, no, estoy re mal. Rojo. Verde, amarillo. Rojo. Azul. Rojo. Verde, verde. ¡No! Tengo que ganar, ¿verdad? Uf, en 30 segundos. Verde, amarillo, verde, verde. ¡No! Estoy re lejos, chicos, de lograrlo. 10 segundos. Bueno, faltó poco, ¿eh? Faltó poco. Faltó uno.
No, pero de que se puede, se puede. Uf. Todo el mundo dejando un like para que podamos, chicos. Quiero que lleguemos a los 6.000 likes para que podamos lograrlo. Vale. Ahora no vamos a fallar, ¿eh? Verde y rojo. Azul. Rojo. Rojo. Esperamos. Amarillo. Verde. Verde. Rojo. Amarillo. Azul. Verde. Rojo. Verde. Amarillo. Azul. Verde. Azul. ¡Ay, no! ¡Ay, men! Amarillo. Azul. Verde. Azul. Amarillo. Azul. Azul. Amarillo. Deja tu like, compita. Está difícil hacer helados, ¿eh? No pensé que era tan difícil crear helados. Rojo. Ay, ven. Rojo. Rojo. Oh, qué rápido, ¿verdad? No. ¡No! ¡Men, va muy rápido! ¡Oh, que está difícil, chicos! Está demasiado difícil. Está a punto, pero al final va demasiado rápido, chicos. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿vale? Reiniciar. Ya, vamos. Azul. Amarillo. No puedo perder en ningún momento, porque si pierdes, después va muy rápido. Amarillo. Azul. Verde. Rojo. Verde. Rojo. Azul. Azul. Amarillo. Amarillo. Azul. Verde. Azul. Verde. Amarillo. Azul. Ay, ya fallé. Azul. Amarillo. Rojo. Azul. Verde. Amarillo. Rojo. Amarillo. Amarillo. Verde. Verde. Azul. 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 ¡No! ¡Men! ¡Que de verdad tengo que hacerlo de nuevo! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Oh! Estaba dificilísimo, mis cracks. Sacamos el tabla, la tabla, la... el periódico, lo que sea, ¿ves? Me costó un montón, men. Pensé que no iba a poder, pero... pff, al final lo logramos, locos. Hicimos más de lo que debí, lo que pensé que... sí iba a poder. Ahora, tenemos que dejar el... la quinta, es la quinta parte del periódico, chicos. ¿Cuál es entonces la última? ¿Dónde estará la última? Me dicen que estaba por aquí. Pero creo que... no puedo, no, no quiero sacar el final sin ver el, la última parte del periódico, chicos. Así que vamos a poner esto entonces donde corresponda. Que es por aquí. A ver. Ya, falta una parte del periódico. ¿Dónde está esa parte, chicos? ¿Alguien sabe? Ya casi llegamos a los 10.000 likes, amigo. Tenemos 6.000, tenemos que llegar a los 10.000. ¿Dónde está la última parte del periódico, men? No me aparecen más pistas de los periódicos. No aparecen pistas de los periódicos. A lo mejor está donde están los huevos. Voy a ir allí. Voy a ir a revisar. Porque ahora puedo hacer lo de los huevos, pero no quiero hacerlo. Porque si lo hago, a lo mejor y después no puedo obtener la última parte del periódico. Ah, tengo que ir a objetos perdidos, ¿verdad? Tengo que ir a los objetos perdidos. Abrir la puerta. Es verdad, tengo que ir a los objetos perdidos. En el estacionamiento. No, chicos. Igual voy a buscar los huevos, pero no... quiero ir a objetos perdidos, pero objetos perdidos no vamos a encontrar el periódico, porque el periódico solo lo puede encontrar Charlie, se supone, ¿no? Así que no creo que sea ahí, pero igualmente quiero abrir esa puerta. Porque primero tenemos que entender que hay unos círculos con números que deben tener un código. El tema es que solo vi uno ahora, el que está en la cocina, miren. Pero aquí ya no veo más de esos huevitos.
Vamos a revisar de nuevo, chicos. Aquí no había ninguno de esos huevos con número. No había nada, ¿eh? Ya vimos que en teoría no había nada. ¡Vamos, chicos! ¡Sí podemos sacar el final! El siguiente periódico está cerca de la caldera de Mati, a la izquierda, cajas amarillas. Vale, vamos a ir a la izquierda, cajas amarillas, me dice. ¿Aquí? No se ve, ¿eh? Aquí podría estar, quizás. En la despensa debe estar, puede ser. El botón rojo se inspecciona. Bueno, chicos. Aquí no está. Pero a lo mejor podía estar, pero... Pero no sale, ¿eh? El periódico parece que no está aquí en esta ocasión, chicos. Pero puede estar en la despensa. Por eso vamos a ir a la despensa. Igualmente por aquí ya revisé como 1000 veces y no había nada. Vamos a venir acá, chicos. Tampoco se ve que vea que haya un periódico, ¿eh? A lo mejor en las cajas de los huevos aparece un periódico de la nada. Ya, aquí están los huevos, pero no quiero poner los huevos todavía, menes. Mira, aquí está el número 3. Está el número 3 y en la cocina hay otro número. A lo mejor en los cartones está el periódico, cracks. Estoy abriendo por si acaso. No, ya no. A ver, chicos. ¿Dónde pueden estar los pedacitos, men? El último periódico está debajo del tubo donde lo bebe. Hay que quitar las cajas y también y te das un bloquecito del piso y ahí está por ahí. En los cajones tampoco, men. Vale, está el 7 y el 3, me dicen. El 3 y el de la cocina es el 7. A ver, porque aquí no hay nada. Vamos a ir a la cocina de nuevo para ver el número. Era un 3. Aquí está la cocina. Y en la cocina está aquí, está, mira. El 7, sí, cierto. 7 y 3. Pegado en la pared, dicen. En la pared. Me dicen la pared de aquí, ¿no? ¿De acá? Debajo del tubo. El tubo rosa. ¿Por aquí, chicos? ¿En qué parte, amigos? El tubo rosa, a lo mejor, tal vez, acá. I'm going to keep checking the cooks. Yo no veo nada, ¿eh? En el cucharón ya lo sacamos. El del cucharón ya lo sacamos. El del cucharón de Mati ya lo obtuvimos. Pero aquí no se ve ningún periódico. No se ve el periódico, chicos. Tengo que ir a objetos perdidos, pero solo tengo el código 73. Se supone que deberían haber dos huevitos más para darme el código, ¿no? A lo mejor están donde los otros menes. En objetos perdidos hay una pista. Porfa, Dego. A ver, 473 dicen. Solo tengo el número 7 y el 3. En el carro de Rod hay una tarjeta, dicen. Donde Boris. Sí, aquí no se ve que haya ningún periódico. Voy a ir donde los otros cracks. Porque deberían haber más huevitos. Y yo creo que los otros huevitos están donde está Jay, ¿no? 73. Vamos a ir allá.
Solo tenemos el número 73 en un cajón, dicen. Pero no veo otro cajón. Ya revisé, según yo ya revisé todos los cajones. Aquí tampoco se ve que haya un... Qué difícil, amigos. Solo falta un pedacito del periódico. El código es 1473. ¿Y dónde sacaron el 1 y el 4? Solo tenemos el 7 y el 3, chicos. Qué raro. Creo que tiene que haber una pista. Tiene que haber una pista donde está Jay, man. Vamos a llamar a Jay. A ver, 1473, probémoslo. Probémoslo ahora. Tenemos que ir a objetos perdidos. Además que los números pueden ser en cualquier orden. Me van a dar los cuatro números y encuentro los huevitos. Que según yo tienen que haber dos huevitos más por acá, ¿no? Porque aquí no se ve nada, ¿eh? Algún otro huevito no hay. No hay. A ver, aquí tampoco, chicos. No hay huevitos con números. No hay nada. El vertedero está cerrado. A ver, vamos a ir donde... Mira, por acá tal vez. Tal vez por aquí haya algo. No, no hay nada, men. Voy a bajar por aquí, chicos. A ver, el código 1473, mira, lo vamos a probar. Aquí está, a ver. 73 a lo mejor, si pongo 73. O 37. No, son cuatro números, chicos. Son cuatro números. Pero los otros números no están aquí. Qué loco, ¿no? En el baño. Uy, chicos. Los huevos tienen... Digo, la puerta de configuración numérica, los huevos contienen números, pues esos números es el código para desbloquearla. El pedazo de periódico está en la despensa donde están las cajas. Ah, puede ser también que no revisé bien. Vamos a revisar. En los huevos, puede ser. Estaba un bueno abajo de la mesa. Puede ser. Vamos a probar ahí, chicos, en la mesa. ¿Qué es esto? Ni idea. Vamos a probar también eso, chicos. A ver este conducto dónde me lleva. Es que tampoco hay más huevitos aquí, ¿eh? Si viese otro huevito... Podríamos detectar el código secreto. ¿Dónde está Boris? Y mira su brazo. Pero, ¿a dónde está Boris aquí? ¿Está en el museo? No, Boris no está. Boris no aparece en este Ice Cream 6, chicos. Creo, ¿eh? No tenemos manera de llegar a Boris. El código es 1473. A ver. 1473. No, ¿viste? Está en el cucharón de Mati. Ya lo sacamos, es el del cucharón de Mati. A ver, en el huevo. El huevo de la mano es de Boris. El huevo de la mano es de Boris. ¿Cómo que el huevo de la mano es de Boris? ¿Te saltaste un huevo? ¿Dónde me lo salté? ¿A dónde me lo...? Me salté un huevo que tenía el cero. ¿Dónde me lo salté, chicos? ¿Aquí?
Abajo de la mesa. Ah, ya. Abajo de esta mesa. Yo pensé que decía la otra mesa. Ya, 0. 073. Pero ¿cuál es el orden? A ver. 1, 7, 3, 0. Vale, ya, encontramos un huevito. Si hay un huevito aquí es porque debe haber otro huevo más. Tenemos el 073. Puede ser 730, 370, 073. O sea, es que pueden hacer un montón de mezclas, pero falta el otro número también. Ni con todos los números podríamos saberlo, chicos, porque no sabemos el orden. 7300 dicen, ¿por qué? ¿Por qué 7300? ¿Vieron algún otro cero? Aquí no había otro huevo. A ver, voy a probar el 7300, pero... A ver, aquí... No puedo pasar, ¿verdad? A ver, aquí tiene que haber algún otro huevito. 7300. Vamos a ver qué podemos hacer con eso, chicos. Déjeme que estoy perdido, pero mientras me pierdo, aquí está, ya. 7300. A ver. 7300. No, amigos. ¡No es ese número! ¡En la mano de Boris! Vale, aquí tenemos el cero. En la mano de Boris, pero ¿cuál? ¿Este es Boris? ¿Pero dónde está Boris, chicos? En este juego yo ni... ¿Boris se supone que no está? ¿Alguien sabe dónde está el otro número? ¿En dónde se cayó Boris? Ah, ya. Vale, voy. ¿En dónde se cayó Boris? ¿Aquí en el museo o en la parte de arriba? Bueno, voy a revisar ambas. Aquí me dicen... ¡Ah, que estoy bien menso, men! Es que yo veía algo aquí y decía, ¿qué es esto? Pero no lo no veía el huevo, yo veía como algo raro. Vale, vale, ya sabemos los... 2-0, 7-3 y 0-0. Ya, con eso podemos probar. Ya lo tenemos. Estoy ciego, men. Bueno, gracias chicos por el apoyo y porque ustedes me dicen. Si no, tan posiblemente. Pero ya está. Probemos entonces. Primero con el 7 en adelante. Es que puede ser cualquier cosa. 7, 3, 0, 0. Dijimos que no. Podemos, hay que probar todas las mezclas. 3, 7, 0, 0. Tampoco. 0730. Tampoco. Déjame en paz, heladero. 7301. 7301. Es que, a ver, voy a ver todas las variantes, me las voy a escribir porque si no me voy a confundirme. A ver, con el 7 en adelante. 7. A ver, es 7. 3, 0, 0. Esos son los números. 7, 3, 0, 0. Ya vimos que no. 3, 7, 0, 0. Ya vimos que no. 3, 7, 0, 0. Vamos con el 0 primero. Ponemos 0, 0, 7, 3, 0. Ya. 0, 7, 3, 0. Tampoco. 3, 0, 7, 0. 0, 7, 0. A ver, tampoco. 7, 0, 3, 0. 7, 0, 3, 0.
7030. Tampoco, men, es que no es posible, bro. 0073 0037. El... tres, cero, cero, siete, siete, cero, cero, tres. ¿Qué otro número? 0037. Ahora lo pruebo. 0307. Sí, 0307. Me falta. 0307. Bueno, ya está. Vamos a probar entonces. 0073. Ya. No sirve. 0037. 0037. Tiene que ser, chicos, este, vamos. Tampoco. A lo mejor no es ninguno, men, este código debe ser para otra cosa. 3007. ¡Oh! Este era, men. No me lo creo todo lo que costó, chicos. A ver. ¿Qué me dan aquí? ¿Un regalo? Una pista fotográfica. Vale, con la pista me deberían dar la otra parte del periódico, ¿no? Pero, ¿qué foto es esta, men? ¿Dónde está esta foto, chicos? Yo no la vi. Esta foto no me acuerdo, cracks. Pudimos lograrlo, chicos, después de mucho esfuerzo. Yo pensé que no lo íbamos a conseguir. Pero, ¿dónde está esta imagen, loco? Imagínense en modo fácil. Imposible, estoy, mientras estoy poniendo el código, viene el heladero como 10.000 veces a matarme. O sea, qué bueno que estamos en el modo fantasma, porque si no, imposible. ¿Alguien sabe dónde está esta foto, chicos? Ustedes son increíbles, chicos. Yo no sé cómo le hacen, son unos cracks. Yo no me acuerdo esta foto. Probemos por aquí, debe estar a lo mejor por aquí del museo. Busquemos, porque esta foto que yo me acuerdo a lo mejor está arriba, puede ser donde está Charlie. Vamos a buscar esta foto, pero yo no la había visto esta foto aquí. ¿Es la foto? Es la foto del heladero con Charlie de pequeño, ¿no? Aquí no está. No se ve que esté por aquí, ¿eh? Tampoco acá. Arriba parece que está, ¿no? Parece que es donde está Charlie, chicos. En las cajas abajo de la cubeta del helado. ¿Eso te refieres arriba o...? Sí, porque aquí no, no se ve que sea. Cobarde, cobarde con jugarlo en modo... Es que si no, no podemos sacar los secretos, chicos. Si no es... Es imposible. ¿Te lo pasaste, Lobillo? Ah, ya lo vieron y me lo pasé. A ver. Esta no es, ¿eh? Porque aquí no está. ¿Se refieren a esta, chicos? Es la foto del heladero con Rod. Pero no es aquí, ¿eh? Ah, en la camioneta del heladero, me dicen. Por aquí no hay ningún recuadro, ven. En donde Mati toma la rosa en las cajas. Creo que es con donde está con Charlie, chicos. Sí, no, aquí no es. En las viejas fotos. Estoy investigando bien, chicos, porque creo que no es aquí. Ah, en la camioneta dicen, en la otra, en la camioneta, bueno. Pero aquí no está, ¿eh? En la camioneta de la furgoneta se refieren. Bueno, aquí podría ser también, ¿eh?
No, no es aquí. Ya, vámonos entonces. Vámonos de aquí, chicos, porque parece que aquí no es. No he visto esa imagen, loco. Es con Charlie. Te lo pasaste más atrás. Mira la X en la foto. Ah. A ver. Quizás no hay que ver ninguna foto, sino que... hay que ir a por la X donde está, chicos. Pero... ¿dónde es ese lugar? ¿Es en la cocina? En la zona de Charlie, en la gran cubeta donde toma el helado rosa, ahí en las cajas. Sí, ahí me muestran unas cajas. Entonces debe ser arriba. Sí, parece que no es que haya una foto parecida. No es como lo de las fotos. Parece que tengo que ir donde están las cajas, donde está Charlie. Y ahí está la última parte del periódico. ¿Tiene sentido? Vamos ahí donde está Charlie. Debe ser que ahí debe estar. Hay que ir donde está Charlie para conseguir en esas cajas el periódico. Espero que esté ahí, chicos. Esto está muy difícil. Todo el mundo tiene que dejar un like, chicos, por favor. Aquí estamos donde está la camioneta y no hay ninguna foto incluso aquí. No hay foto. Creo, ¿eh? No, no se ve foto. Vamos a ir donde está Charlie, amigos. De una... está en la furgoneta, el cartel. A ver, me dice que alguien me dice la furgoneta, pero mira, a ver. En la furgoneta no hay ninguna foto, no hay nada. Adentro tampoco. No. No sé si aquí me marca la furgoneta, creo. No. Serían unas cajas por acá, pero no hay nada. No, sí, yo creo que es arriba. Yo creo que es arriba. No hay pistas de esto, chicos. En el juego no pusieron pistas de las... de los periódicos. Del periódico. Pero vamos, ya está, chicos. Ya lo tenemos. Deja tu like porque ya casi tenemos el... el secreto controlado. A ver, es en unas cajas. El problema es que ya no me acuerdo de la imagen, menes. Tengo que revisar unas cajas, chicos, al parecer. Vamos a revisar. Y es, parece que donde se hace el helado. Aquí hay varias cajas, pero no se ve. ¿Será aquí, chicos? A ver, aquí debe ser. Mira las cajas de acá. ¡Ah! Ahora sí, chicos. Mira, ¿qué? Trozo de periódico. Aquí estaba, chicos. Lo conseguimos. ¡Para eso era todo, loco! Ha costado demasiado, ¿eh? Ha costado demasiado. Vamos a poner entonces el último trozo del periódico y vamos a sacar el final, chicos. Vamos a ver cuál es el secreto que nos quiere ocultar el heladero, amigos. Ahí está, chicos. Lo vamos a poner. Deja tu like, amigo. Vamos a ver el último pedazo del periódico. Lo ponemos ahora. A ver. 1955. En la tarde de ese día. ¡Ahí está el heladero! ¡Miren! Muchas gracias, no me lo merezco. No me merezco tantos halagos. ¿Qué carajos? ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Le dice mátalo! ¡A la esclava! ¡No! ¡Ahí está la muerte del heladero malvado, chicos! Se muere el heladero. Lo atropella la esclava de la monja. ¿Y la monja por qué quiere matar al heladero? ¿Porque es el padre de su hijo Rod? Todo fue culpa de... al final todo fue culpa de la monja. Entonces el heladero algo quiere hacer con la monja malvada. Supongo que van a pelear entonces, men. En algún juego se van a encontrar la monja y el heladero y van a tener una pelea o algo. Porque la monja mató al padre de Rod, del heladero. Esa fue la muerte... del heladero, padre, chicos. No puede ser, amigos. Eso no me lo esperaba. Eso ha sido muy sad, compitas. Vamos a ir a la despensa para sacar los huevos. Y ver qué pasa si sacamos el final ahora, luego de ver esa historia, chicos. Tenemos que ir a la despensa, ¿vale? Pero ya tenemos todo. Ya abrí todo lo...
lo que necesitaba, chicos. Ya no tengo nada pendiente, ¿eh? Según yo, ya no tenemos nada pendiente. O sea, todo lo tenemos controladísimo, chicos. Todo lo tenemos, pero a la perfección, chicos. Hay que ir nada más a la despensa. Quiero que te suscribas ahora mismo y dejes tu like porque vamos a sacar el final ya. Tengo dando vueltas. Pero tranquilo, aquí está. Aquí está la despensa. Y aquí es donde están los huevos rotos. Si aquí no había nada más, chicos, ¿eh? Aquí estaba el huevito ese. Mira, el número 3. Es que en serio, no, si no tenemos el orden, hay que estar ahí dándole con pura suerte nada más hasta encontrar el número correcto. Vale, hay que poner los huevos, chicos. Los huevos se ponen por acá, los huevos podridos. ¡Vamos a poner los huevos podridos! ¡Oh, my gosh! Los tres ingredientes ya están. Ahora va Mati a probar el helado, chicos. Y se va a envenenar para que Dego obtenga la llave del final. Vamos a poner la llave, chicos. Ahí está la llave, miren. Se va a envenenar y se va a morir Mati, chicos. Todo el mundo dejando un like para los 7000 likes, por lo menos. Mira, mira, mira. ¡Pum! Sacamos la llave. ¡Y nos fuimos, chicos! Ahora sí abrimos la puerta y podemos escapar. Ha costado bastante, chicos, en el modo fantasma. Viajar por la tubería. Y nos reencontramos con Jay y con Mike. Faltan Liz, nada más falta. Pero lo conseguimos, chicos. ¡Charlie! Están todos gorditos, chicos, por los helados. Ahora hay que encontrar a Liz. Primero va a hacer algo importante. ¿Qué va a hacer? Jay and I are gonna start. Ah, va a jugar. Yo pensé que iba a hacer otra cosa, man. Pero lo logramos, chicos. Un aplauso, amigos. Pusimos los dos códigos importantes, los de los números de las letras. Encontramos todas las partes de los periódicos. Encontramos todos los secretos. Y hemos sacado el final de la nueva actualización del Ice Cream número 6. Hemos podido ver la muerte del heladero padre, chicos. El padre de Rod. Y pronto yo creo que vamos a ver un final de un heladero versus una monja, amigos, que se van a poner a pelear. Yo creo que es más bueno el heladero que la monja. La monja es muy malévola, muy mala, mala de por sí, no sé. Pero bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero que dejen un buen licardo. Muchas gracias, de verdad. Este directo es gracias a ustedes, como todos los directos. Ustedes, sin ustedes no puedo hacer directo porque ustedes me dicen cómo pasarme el juego. Si no, no podría, chicos. Así que muchas gracias, se los agradezco. Los quiero mucho, les mando un saludo a todos. Y cuídense, brodis. Tomen agua. Nos vemos. Hasta la próxima.